Gente, ¿qué tal? Continuamos en Shrouded, nuevo capítulo, busca pistas sobre Lorraine Crane. Vale, pues ya haremos eso. Gente, antes de ir, porque mirad, vamos a ir y os cuento rápidamente que he encontrado nuevos materiales. Vale, mira, flor del desierto, el aloe ya lo teníamos. ¿Dónde está? No sé dónde lo puse. Aquí tenemos yuca y tenemos azafrán, ¿vale? Ahora os digo dónde lo he encontrado. Y también tengo con la yuca, gente, nos dan esto. Troncos de madera de palma, ¿vale? Pues una palmera y la tala si te da madera y palma. Bueno, como veis, ya tenemos cofres. No los tengo todos llenos, creo, ¿no? Este vacío, 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 lleno, aquí. Estos seis de aquí abajo los tengo vacíos, ya los iremos metiendo. Y cambiaré seguramente estos de aquí, pero con paciencia, gente, que es que lleva mucho. Vale, busca pistas sobre Lorraine Crane. Vale, Lorraine Crane, a ver el mapa, ¿dónde está? ¿Dónde nos dice que está? Estará para acá, ¿no? En la zona nueva. Aquí, exactamente. Que aquí es donde. Esta zona de aquí. A ver, el ratón. Esta zona de aquí, ¿vale? ¿Esto qué es? Raíz del pelo. Bueno. No, esta zona de aquí es la zona nueva. Esto de aquí todavía creo que no. Pero esta zona ya de aquí es otro bioma. Vamos a ir aquí. A la torre del altiplano de los nómadas. Y desde ahí lo vemos mejor. Y os enseño una cosita que he descubierto por casualidad, gente. Mirad, desde la torre, ¿vale? Salís del portal, vais hacia adelante, a la derecha, y veis que tenemos ahí la zona de los huesos, ¿no? Pues, si os fijáis aquí abajo, una mini torre que hay aquí pequeña. Lo veis, ¿no? Ya lo estáis viendo, ¿no? Ahí hay un cofrecito dorado. Espada resplandeciente. A ver, es mejor que la mía. 40 y esta 37. Bueno, a ver. Bueno, esta está leveada, creo. La voy a quedar esta. Mejor cuando la subamos, subirá a 40. A ver. Cortante. Este es más cortante. Ostras, estoy por ir a subirla ahora mismo, ¿eh? Vamos a probarlo. No tardamos nada, gente. ¿Quiere eso? No quiere. La subimos en un momento, ¿eh? A ver, la puedo levear directamente. Ahora que tengo el este en los cofres, ¿no? Mejorar equipo. Esta. Sí, podemos. A ver. Mejorar. Mejorar. Y mejorar. Ya es mejor. Ya es mejor que la que tenemos, gente. Bueno, esta es bonificación de atributo, daño mágico. ¿Y esta? Probabilidad de crítico, probabilidad de crítico, probabilidad. Todo es todo preciso, todo probabilidad de crítico. Pues, gente, se viene. A ver, se viene espada nueva. Vamos a probarla, mirad. Qué chula. Y esta la dejamos donde tenemos. Aquí. Esta se queda aquí. Encontré también el martillo del sol, que me salió también en ese cofre precisamente. Esta espada, que es una patata. Y de momento nada más, gente. Vámonos otra vez, volvemos. Espada acá, se viene espada acá. Todo crítico, gente. Todo probabilidad, cuidado. Ahí vamos. Vale,
Pues ya sí que nos vamos, gente. A la zona nueva. ¿Dónde está la misión para allá? Mirad, ya lo veis, ¿no? Es un bioma nuevo. Voy a saltar directamente hacia la cueva esa de ahí, que creo que es donde nos dicen que vayamos. Pega el saltito. Vamos de una, ¿eh? Aquí justamente, gente, es donde encontré los materiales estos, o sea que no hay que ir lejos. No hay que irse lejos. Mirad, ¿veis? Ya veis las palmeras ahí. Bajamos aquí. Murcis, Murcis. A ver. Buah, tres murciélagos de una, gente. Estas palmeras. Qué luz más intensa. Estas palmeras son las que nos dan la, la madera. Lo que pasa es que hay que buscarlo. Yuca por 4, yuca por 4 y la madera. Las flores del desierto. No lo voy a talar ahora todo, ¿eh? Solo es para enseñarlo. Ahí. Y por aquí creo que había. A ver, equípate la espada, paso la tienes. ¿Cómo hay tanta luz aquí, tanto colorido? A ver, otra florecita aquí. Aquí azafrán. Aquí había escorpiones, ¿no? Sí. Material nuevo también de escorpiones, gente. Nueva piel. Estos se envenenan, ¿eh? Cuidado. Vale. ¿Tengo tips de veneno? Ostras, me ha envenenado bien, ¿eh? A ver. Saco de veneno y piel de animal por 2, gente. He visto otro escorpión, ¿eh? Ahora vamos a por él. Intentamos que no nos reviente. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas tú? ¿No había otro escorpión aquí? Vale, pues no había. Vale, nos dice que entremos por aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? Carroñeros. Carroñeros, gente. ¿Puedo subir por aquí? Vale, sí, puedo. A ver qué hay en el cofre. Un arco. Hola, amigo. Creo que esta tenemos crítico, pero con la otra espada probabilidades, pero la otra espada tenemos más daño, yo creo. Mira, para reparar. No quiero reparar, quiero saquear. Ahí. Y esto también, ¿no? Carne nueva. Oh, ¿eh? Bueno, bajo. ¿Esto qué es? Madera. Mira, ahí hay uno ahí abajo, ¿eh? Amigo, voy. ¿Habéis visto lo mismo que yo? ¿Habéis visto, no? Aquí hay bomba. No, mirad. ¿Esto qué es? Azufre. Pues me llevo, ¿no? Hay que llevarse azufre, gente. ¿Para qué vale esto? Fecha de hierro envenenada. Encazadora. Va, pero sale muy fácil. Bueno, me llevo un stack de azufre, ya que lo hemos gastado.
Y arenisca también, ¿no? Arena, mochila, arena, arenisca. Esto sí que lo tenía, yo creo. Esto es esto que está, es cabarena asado. Esto está asado ya. Crudo. Ah, mira. Ufre, vale. Sigue picando, tío. Y seguimos picando. Ya tengo el stack, ¿verdad? Sí. Vámonos. Abre aquí la puerta, anda. No quiero salir por el otro lado. Vámonos. Que no hemos venido por esto, pero bueno, ya que está. Ya que esto que aquí que hay. Nada. Cofre. Bombas. Bombas. Más bombas. Venga, va. Creo que bombas, gente, ya tenemos demasiadas. Pues. Ay, no lo he visto. No lo he visto eso. Bueno, menos mal que no hace mucho daño. Camino. A 500 metros. Velo. Esto es velo. Hay que entrar en el velo. No, sí, ¿no? Por narices. Mira, otra flor. Llévatela. Nos pilla de camino. Ahí había un camino ahí arriba, ¿eh? Bueno, nos dice que vayamos para acá. Ahí entramos directos al velo. Para acá. A ver. Campamento de caravanas. Vamos al campamento de caravanas. Era por aquí, ¿no? Hay un camino. Aquí hay un camino. Estamos en el velo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Ah, bueno, pero salimos ahora. Salimos. ¿Dónde estaba el campamento? Aquí habrá jaleo, ¿verdad? Entiendo yo. Hola. Hola, amigos. Aquí, campamento de caravanas. No hay nadie. ¿No hay nadie? Nada. Cofre. Velo meteoro. Velo meteoro. Eso es un para las varitas. Ganzúas. Bueno. Un cofre. Y lectura. Diario de Emily Frey. Hoja 3. Nueva ubicación mapeada. Estamos salvados. La gente del lápiz este ha reunido supervivientes para una caravana, liderada por la propia Yasmina. Cuando escuché su discurso y vi cómo el viento azotaba su cabello, supe que la seguiría. Con la llama de la devoción y el coraje, una luz brillante intensamente hacia nuevos comienzos. La reina es una maravilla, decidida y resiliente, radiante, hermosa. Aspiro a ser como ella, a inspirar a las personas y animarlas como ella lo hace. Me apena abandonar la taberna, pero mientras mi corazón lata, construiré, creceré y aguantaré, sobre todo si mi reina nos muestra el camino con valentía. Emily Frey. Vale, seguimos. ¿Qué es esto? Tronco de madera. Buah. ¿Y esto? Fragmentos de cristal.
Esto es la piedra esa, ¿no? Otra lectura. Rómpala. Yuca, miel, cera, pol. Más yuca. Eso, ese muslo no lo quiero. Yuca especiada asada. Queridísima Yesmina, anoche todo fue perfecto. No sabéis lo que me alegra saber que disfrutasteis de mi plato. Y como me pedisteis la receta, pensé en dejarla aquí antes de atender a las muchas bocas hambrientas de la caravana. A ver si adivináis el ingrediente secreto. Yuca a la brasa de la reina. Una yuca cortada por la mitad en rodajas, sin semillas, aceite, sal, pimienta, zumo de limón, miel, pimientos troceados. Retirad las semillas y cortad la yuca en rodajas de 2 centímetros. Echad todos los ingredientes al gusto, no os cortéis, cuanto más mejor. Asad al fuego hasta que esté tierna. Mientras la asáis, usad una sartén para tostar las semillas de la yuca hasta que estén doradas. Servidla caliente y con amor. Empieza a comer yuca ya. Vámonos. Pero realmente yo venía aquí, pero no era aquí. Tela. Tela verde, lino. Rompe, rompe aquí, rompe cosas. Más cristal. Clavos. Ha caído algo, ¿eh? No sé qué, pero ha caído algo. Cuerda, vale. Vale, vámonos, que... ¿Qué es esto? Madre mía, ¿qué es esto? A picar, gente. Arena, arena, arenisca. Lapislázuli. Me quedo atascado hoy. Pues hay que llevárselo, ¿no? Ya. Pero esto cuesta más sacarlo, ¿eh? Bueno, ya sabiendo que lo tengo aquí, gente. Esto es fácil el camino. ¿Cuánto me he sacado? Poco, ¿no? Mochila 9, mínimo 10, ¿no? Ahí. Vámonos. Y hay azufre también ahí. Uf, montones de azufre. Y se está haciendo de noche. Genial. Pues vamos a encender la bombilla. Usar objeto. ¿Esto qué es? Azufre. Punto de respawn. Aquí tiene pinta de que va a haber malote, ¿verdad? A ver, ¿esto qué?
Epa, que me voy. Saquea agua. Mucha chatarra me están dando, ¿no? De repente. Piel. Un dormitorio, mira qué chulo. ¿Qué hay ahí? Libros antiguos. Uf, los libros no he hecho nada con ellos, gente. Invocación de fuego, gente. Madre. Otra tela. Vale, gente, vámonos. Vámonos. Que aquí no pinta, no, no pintamos nada. Esto se puede romper. Más tela, una puerta, troncos, otra tela. Vamos a necesitar un va, un sótano. Hola, hola, hola. Dormitorios. Vamos al sótano ese. Espada en mano. Madre mía, las ratas. El baño. Estaba aquí el baño. A ver, ahí. Pues nada, allá esto qué. Epa, ¿qué es esto? Cuero. Y esto me va a dar cuero también. No. El pico, con el pico. Chatarra. Cuerda y tela rasgada y chatarra. Vale, vámonos, gente, que no es. Te está liando, tío. Te entretienes por todos los rincones. Allí no había, no pintaba que hubiera nada. Te he visto, amigo. Ven. Ven, que tengo una espada para ti. ¡Au! Casi me mata para dos chatarras de nada que me ha dado. ¿Esta casa qué? No. Vale, pues no subas si no quieres. Bombilla, otra. Enciende otra. A ver, aquí arriba, ¿qué hay? Uf,
Es que me... Y esto también, claro. Epa, trae para acá. Cuero, gente. Pero cuero lo puedo hacer yo en casa. No, puedo hacer el cuero yo. ¿Y esto qué? Haz de fuego. Queda poco hueco ya. Los libros fuera, no los quiero. De aquí, este arco qué. 30 de potencia. Y este 26. Este es mejor. Pero no tiene colorcito. Equipo este. Este tiene vicioso. Aumenta el daño de la puñalada por la espalda. Bueno, pues... Este fuera, se va. Total, yo solo quiero el daño del arco. Y el bajar. Un dormitorio. Pues es que me pide, me llama para me llama a romper todo, gente, esto. Arañas. Arañitas. Demasiada chatarra me están dando. Un sótano. Vamos para adentro, ratas, ¿no? Doble sótano, gente. Bueno, doble no, triple. Venga, no te entretengas. Si quieres cosas, las coges. Bueno, aquí pide picar, ¿eh? Me voy a entretener. Ya lo va a caer. ¿Pedía picar o no pedía picar? Ábrelo y con ganzúa encima, ¿eh? Algo bueno, algo bueno. Uy. Plano etéreo. Tropa. Y ese escudito, gente. Esto es un escudo mágico, ¿no? 9 de bloqueo, ¿eh? A ver, equipar. Ya no tengo escudo. Ay, mira, mira qué guapo. Da luz, ¿eh? Ok, vámonos. Eso no lo quiero. No sé si quedarme con él, con uno o con otro, ¿eh? Esto pide romperlo todo, pero es que quiero irme. Quiero irme de aquí, gente. 300 metros. Y yo el escudo no lo uso, o sea que... Hola, amigo. Pero se gasta, ¿eh? Se gasta el escudo. Vale, vámonos. No sé que encuentre algo así como esto. Muy bien, sí, tú sí que sabes. Otra bombilla, pues enciendo otra.
que no sea por un día que hay aquí. Estamos a 200 metros. Pasa que aquí nos van a dar chatarra y telas de estas. Yo ya lo estoy viendo. ¿Dónde está la puerta? Para allá. Explosiones. Se vienen explosiones, gente. Carroñeros, se vienen carroñeros. Verdes. Dos de hacha verde, gente. Hola, amigo. No sabía. No sabía. Los dos a la vez. Una fray tejana, una varita, cuidado. Ven aquí, figura. Sin energía, sin energía. ¡Oh, no! ¿Qué ha hecho? ¿Dónde se ha ido? Se ha esfumado. Se ha esfumado, gente. Le he esquivado por los pelos porque le he visto de milagro. ¡Wow! Me revientan entre los dos. ¿Me siguen? Me siguen como locos. Ven, ven, pero venid de uno en uno. Me he escapado por los pelos. Venga, uno fuera. Ven aquí, ven, ven. Son duros estos, ¿eh? Y todavía no he llegado, ¿eh? No he llegado al sitio todavía. 300 metros. Es
Es que esto pide verlo todo, gente. Madera de palma, chatarra. Aquí para buscar una bomba, va. Aquí va a haber una granada de todas maneras. Me estoy quedando sin la espada ya, se me está rompiendo. Estaría bien una mesa para reparar, estaría bastante bien, ¿eh? Un tío ahí tumbado la bartola. Pero no hay mesa para reparar, gente. 300 para acá. Te veo. Buscar aquí. Doscientos metros hacia allá. Pero hacia allá no hay nada, ¿no? Hay un camino. Voy para allá. Si es que lo mismo ya me manda a ver dónde me manda. Aquí, justo detrás, gente. A ver. Justo detrás y no puedo, y ahí no puedo ir. Doy la vuelta por aquí. Es que esto pide todo investigarlo, ¿eh? Pero seguro que en algún momento tendremos que venir por aquí a otra cosa. Palmeras. Azufre, otro costillar ahí. Es ahí arriba. O dentro de la montaña esta. ¿Qué es eso? Voy a cambiar al otro arma. ¿Eso qué es? Wow, cómo pega, ¿eh? Me ha dado un golpe de 200 y pico. No le doy. No le doy. No caen, pero pegan, ¿eh? ¿Eso qué era? Pajarraco feo. Eso mejor con varita, seguramente, ¿no? ¿Hay ahí un paso? Un escorpión que se ha muerto, me regala su veneno. Ahí, pero no hay. Hay que dar la vuelta. Más lapislázuli, gente. Vale, yo creo que ahora vamos bien.
Madre mía, los oigo, los oigo, pero no los veo. Míralos, ahí están. Esos con varita caen bien. Seguro que caen bien, no sé, pero mejor seguro. De frío, a ver. La pilazuli ahí en el suelo. Bueno, si no me da guerra. Total, para lo que dan esos, ¿no? Montón de pollos. ¿Con quién se está pegando? Y me da, me esquivo y me da, gente. Bueno, me ha dejado. Me ha dejado tiritando. Tómate una puti. La varita de fuego, a lo mejor. A ver, ¿este qué? ¿Tú qué? Creo que es un armadillo o algo de eso. A ver con la otra. Pues más o menos, ¿no? Carne, ah, mira, los que dan las carnes. Vaya mordiscos. Son duros estos, gente. 11 metros. Estamos en el campamento de la Emily esta, ¿verdad? Campamento de excavación del obelisco. Flor del desierto, flor del desierto. Aquí hay mucha flor, me la llevo. Y azafrán, también me lo llevo. Todavía no sé para qué vale. Imagino que para cocinas. Escorpiones. Ya me han visto, qué finos son. Vale. Vale, tú fuera. Y tú fuera, bien. Vale, estos también dan la misma piel, el escorpión y el armadillo ese. Esta, ¿no? Sí. Ok. Vamos a investigar el campamento. ¿Dónde está la lectura? Tela roja, tela. Oh, mira. Lo oigo, aquí. Una nueva aventura. La anterior expedición al antiguo cementerio fue un gran éxito. Siempre estaré en deuda con ese extraño. Nuestro fatídico encuentro reveló más de lo que esperaba, aunque me pregunto cómo conocía esas antiguas inscripciones. Esto me llena de motivación. Las runas de la biblioteca mostraron similitudes con la escritura antigua, así que comencé a analizar los obeliscos antiguos para verificar mi teoría. Solo hay un problema. Puede que me haya dejado los instrumentos científicos en la presa del Dermere cuando acecharon los buitres. Al ver su sombra, los dejé caer por el pánico. Bueno, por ahora tendré que conformarme con mi fiable glosario y mis gafas. No será demasiado difícil, ¿verdad? Nueva ubicación, ¿no? A 1000 metros. Mil metros, que es donde hemos estado. Ah, mira el obelisco. Ya que estoy.
¡Uf! ¡Qué susto me ha dado la... Oleis coler. Mientras la última marea nos libera, por fin, restos de una era esquiva. Desechados. Ahogados en olas, otro mal, un error barrido y sellado. Dejad que el agua arrastre todo lo que esté contaminado. Después de nosotros llegará el diluvio. No, tío, no. Es que esto al final te pega, tío. Te pegan y te pegan al final. Le he esquivado el golpe. Vámonos, le he esquivado, le he parado, le he frenado. Vale, vámonos. 1000 metros para allá. Esa es la ruina, esa seguro, gente. Vale, al puente, gente. Me ha dicho que en el puente. Subimos. Por aquí. Tampoco es aquí, ¿eh? Mira, este resiste el daño mágico. Sí, tío, que sí, que sí. Que sé que me dices, pero no ha venido. Que sube. Un fenómeno. Vale, yo creo que me voy directo a... Y esto ya vendré yo. Con tranquilidad y calma. Porque aquí hay mucho que mirar, ¿eh? Hacia allá, 500 metros. Vale, subo aquí. ¿El qué derrumbas? Eso entro para nada. Bueno, aquí 500 metros hacia allá. Pero hacia allá, ¿a dónde? Ahí sube, aquí arriba. Un dragoncito que no me interesa. Vámonos, corre, corre. Corre, Forest, corre. Aquí hay. Pues nada, ¿qué va a haber? Vámonos, corre. Mira, lectura. Leer. Un comienzo prometedor. Comienzo un emocionante viaje. Salgo de arbusto endeble, donde negocié duramente para conseguir este mapa. Me pregunto si este misterioso oasis es tan exuberante como prometió quien me lo vendió. A pesar de todo, vendí todas mis posesiones materiales y compré suficientes raciones y agua para ir y volver. Casi no tenía suficiente, pero al vender mi fiable planeador, me llené los bolsillos con muchas monedas. ¡Qué suerte la mía! Planeo acampar junto a los huesos antiguos hacia el este. ¿Otro planeador? ¿O no tiene nada que ver? Vámonos. Mira, 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 mira cómo le pega al armadillo. Pues ese armadillo sí que me interesa, ¿eh? Tiene buena carne. Pero vámonos. Para allá. No me sigues, ¿no? No. Más lápiz azul. Mira, un nido de... Me ha dado, no le he bloqueado. Ahora sí le he bloqueado. Tiene otro, ¿eh?
Vienen dos. A ver qué tienes en el nido. Quiero ver qué tienes en ese nido. Ya ves lo que tiene aquí. Menuda colección tienes aquí, amigo. Tenías. Vale, 200 metros, seguimos. No sé dónde voy. A la cueva esa. Al templo. Eso es un templo, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Yo vengo aquí. Hay un dragón ahí. Dragoncitos. Buah, me toca matarlos. Pues venga, vamos a matarlo. Mira, ubicación encontrada. Esa flecha pasando, ¿no? Tengo cosas. A ver, tengo el inventario lleno. Y tengo que quitar cosas. 44. Varita de fuego. Y esta, 37. A ver, vamos a probar esta. Esto se va. La cuerda también. Troncos de madera también. Yo creo que ya tenemos tres huequitos. Estas alas, tengo alas, tengo, mira, tela, tengo telas de todas las clases y colores, gente. ¿Esto qué da? Invocación de haz de fuego. No sé qué hace eso. Vale, ya se va a hacer de noche otra vez. Llevamos 2 días del juego por ahí, lanzando. Tela azul. Esta flecha de hierro, venga, ta, dámela. ¿Y aquí por donde entro? Por aquí. Vendas limpias. Este ya es el nuevo tier de vendas, gente, que no lo estoy usando. Hola, dragón. Mira, 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 mira. Al final me da. Será cabrito. Vete ahí. Sí, le bajamos, ¿eh? Le bajamos bastante con esta varita. Me ha dado. Esta no, esta te la he parado, tío. Esa no te la he parado. Esa sí. Wow, venga, ya te tengo pillado, tío. Te vas. Todo lo que tiene aquí en el nido, ¿eh? Vale, a ver, hay que quitar cosas, gente. 15 de carne. Estas pieles. Piel secada se va. Estas también se van. Los clavos también se van. Muy a mi pesar, pero se van. 3. Piedra. Instrumentos científicos lo tenemos, gente. Una ganzúa. Ya está, esto es a lo que hemos venido. Cristal. Sobre la desaparición del agua. Nota de campo, día 19. Aunque no lo creas, el agua abundaba en desechos de luz. Sin embargo, cuando pregunté a algunos de los lugareños qué pasó en estas tierras,
Ninguno me dio una respuesta coherente. Dijeron de todo, como que un misterioso dios del sol absorbió el agua hacia el cielo, o que el suelo se abrió y toda la cuenca del lago se drenó como una pecera. Nada tenía sentido. El caso es que un día la presa de Eldermere dejó de dar agua, incluso cuando los desagües estaban completamente abiertos. Escuché rumores de rincones lejanos del Valle Ascua que hablaban de una plaga que surgió de debajo de la tierra, un asesino mundial. ¿Estarán relacionados estos dos desastres ambientales? Lorraine Cree. Pues lo mismo. Vamos a por aquel pollo. Ven, ven aquí, quédate ahí, pajarraco. Buen bloqueo. Hemos pillado el hilo al pollo este, gente. Te vas. Vale, quédate ahí. Quiero ver el nido. Ya está. Esto es todo lo que había. Aquí no hay nada, como siempre, ¿no? Eso es. ¿Y puedo entrar aquí? Pues imagino que tampoco. De estos hay ya varios templos que no se pueden entrar, ¿eh? Serán del la siguiente parche. Uy, la tela. Sí, la roja. Lectura, gente. No, hombre, no. ¿Esto qué es? Pergamino de experiencia. Pues es que, vale, pues me da igual porque ya no puedo coger más experiencia. Vale, vamos a ver qué pone aquí. Huesos en la arena. Desechos de luz esconde muchos secretos. Ninguno más misterioso que los enormes fósiles de criaturas extintas hace mucho tiempo. He reflexionado sobre el origen de su especie, pero en este yermo desierto no hallo respuestas. Si preguntas a los miembros de la tribu local, te dirán que los huesos son de los dioses, pero sé que eso es falso. Tengo teorías, pero necesito llevar a cabo una investigación más minuciosa. Ya tengo en mente un sitio prometedor. Lorín. Vale, pues aquí, gente, está. Nos vamos a ir a casita, a instrumentos, crear un laboratorio. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un laboratorio. Mira, hemos vuelto al principio. No, ese era aquí. Campamento del obelisco. Ah, hemos ido a tres campamentos, gente. Vale, crea un laboratorio que le tengo ya en el inventario o no. Mochila. Sí, aquí. Este le cambiamos por este y este por este. ¿Y el laboratorio de quién es? De este hombre. Toma, socio, te pongo ahí un laboratorio. A ver, ¿qué me hablas? Instrumentos científicos para el laboratorio. Perfecto, tú nunca me decepcionas. Si logramos construir un laboratorio con los instrumentos científicos, podremos crear objetos curativos más allá de toda imaginación. Vale, a ver. ¿Qué creamos? Creamos algo. Curación canalizada eterna. Amigo, mira, esto está interesante. Mordisco ácido eterno. También interesante para mago todo este tío. Conjunto de brujo, ojo, nivel 23. Conjunto de archimago, ya ves. Conjunto de sabio, nivel 23 los tres, de lujo. Vale, pues gente, ya está, hemos traído los cacharritos esos a este hombre. Y vamos a dejar el vídeo por aquí, que yo creo que ya va bastante largo, una horita. Venga, va. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente. Adiós.